El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza. Y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. Buenas noches. Vamos a ofrecer esta liturgia por las siguientes intenciones. Elevamos nuestra oración al Señor por la Santa Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por la santificación perseverancia de nuestros sacerdotes, para que el Señor suscite numerosas vocaciones de celoso y santo sacerdote, y por las vocaciones religiosas. Pedimos por la salud del Padre Juan Runi, Vicky Gutiérrez, Antonio Castillero, Nelson Díaz y de todos nuestros hermanos enfermos, para que les dé la gracia de aceptar sus sufrimientos en unión a los sufrimientos de Cristo. Por la intercesión de la Virgen María, por una gracia especial al Señor por favor recibido de Flor María Chen. Por el bienestar espiritual de Eili Jurado, de los hermanos Cedeños, al justo juez por su misericordia para Augusto César Castrellón Calderón, a la divina misericordia por bienestar y protección de la familia Johnson Castaño, a la Virgen del Carmen por la conversión de Jorge Castaño Holguín. Oramos en sufragio de nuestros hermanos difuntos que murieron con la esperanza de la resurrección. Mireya Belinda Ríos Gallardo, Roberto Alejandro Holguín, Luis Carlos Quiroz Ruiz, Maureen Murphy, Ana Cristina García, Elsie Emilio Alvarela de Pinzón, Padre Arturo López, Delmira de Pacheco, Zenia Segura, Julio César Morales García, César Augusto Fábrega Rodríguez, Francisco López Palma, José Abadía Vallejos, Edgardo Alexis Cáceres, Julia Beatriz Padilla de Flores, Virginia Elizabeth Díaz de Zambrano, Juan de Dios Adame Batista, María del Rocío Tacles Vinilla, Rodolfo Lozano, Aracelis María Gol Ruiz, Luz María Roger, Angélica del Carmen Rangel, Argelis Saucedo Velasco, viuda de Chong, Felicia Caballero de Delgado, Juana Elida Herrera Olivares, Rosa Elvira Camargo Quirós, Juan de los Santos Villanueva, Lorenzo Pitano Batista. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Gloria en el cielo,
Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concede manifestar en las obras lo que celebramos con la fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos, para escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que lo habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como un salvador nuestro. Palabra de Dios. Thank you.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. Iglesia, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. Iglesia, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se le apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo?
Ellos contestaron, no. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 5 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron una brasa y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de lo que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tenga la amabilidad de sentarse. En el relato de la resurrección, hacer una cronología detallada de las apariciones de Jesús, podríamos fallar en algunos detalles, ¿no? Porque primero Jesús, vemos que las mujeres fueron al sepulcro. María Magdalena cuenta un evangelista, después las mujeres fueron al sepulcro, después las mujeres fueron donde estaba pues el cenáculo, mientras iban de camino se le apareció un ángel y le dijo pues que Jesús había resucitado y fueron a donde estaba pues el cenáculo. También María Magdalena va al sepulcro, cuenta otro evangelista. Se le aparece un ángel, va al cenáculo y allá le cuenta a los apóstoles, a los discípulos, lo que ha visto. Los apóstoles Pedro y Juan van al sepulcro, ven lo que dijo pues las mujeres, detrás viene María Magdalena y después tiene un encuentro con Jesús. Igual las mujeres tienen un encuentro con Jesús cuando van para el cenáculo. Esos fueron como los eventos como se fueron dando, ¿no? Los dos discípulos de Emaús, que escucharon tanto a las mujeres como también escucharon a Pedro y Juan, se van del grupo y por el camino se le aparece Jesús, que no lo reconocen, como hemos escuchado todos estos días. Inmediatamente Jesús hace con ellos una catequesis, narrándole pasajes que hacían referencia a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y su corazón se le comenzó a calentar, dice la Escritura. Al final, hizo Jesús como que se retiraba y ellos le pidieron que se quedara y Jesús tomó el pan, lo partió y ahí se le abrieron los ojos. Cuando se le abrieron los ojos a los discípulos, uno de ellos dice, con razón, nuestro corazón nos ardía de emoción cuando nos narraba la Escritura. Se le encendió, se le calentó el corazón, ¿no? Y después ellos van al grupo nuevamente, a la comunidad. Esa es la segunda parte de ese pasaje. Y le cuentan ahí su testimonio. Cómo ellos estaban, cómo Jesús se le apareció, cómo Jesús les narró, les contó la Escritura.
Y como pues se dieron cuenta, y cuando estaban ahí conversando y hablando, viene y se aparece Jesús en medio de ellos, lo escuchamos ayer, y le dice la paz. Eso fue el primer, la primera palabra que Jesús le dice, la paz esté con ustedes, ¿no? Y les invitó a que miraran sus manos, sus pies, para que vieran pues los agujeros, para que el mismo de la cruz era él el que estaba frente a ellos. Y hasta les pidió que le dieran de comer para que no lo confundieran con un fantasma, sino que él tenía hueso y tenía carne, para que tuvieran claro pues que él había vencido la muerte, él había resucitado. Termina esta escena, recordemos que ahí no está Tomás. 8 días después, también el primer día de la semana, también domingo, vuelve y se aparece Jesús la segunda vez a la comunidad, cuando estaban pues nuevamente todo. La comunidad necesitaba resucitar también en el Señor. Y se aparece por segunda vez, pero esta vez está Tomás. Recordemos que Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en los agujeros de sus manos, si meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y 8 días después aparece Jesús y llama a Tomás para que meta su mano en su costado, en los agujeros, y crea. Y después sale la frase, dichoso aquel que crea sin haber visto, ¿no? Termina este segundo momento de las apariciones de Jesús a la comunidad. El pasaje de hoy muestra que están pues en Galilea. Cuando decimos Galilea, Cafarnaúm, Tiberíades, alrededor pues del lago, están a kilómetros ya de Jerusalén, ¿no? Posiblemente de ahí a Jerusalén, más de 100 kilómetros, están allá pues en Galilea. Y allá, como escuchamos, ha vivido este momento de resurrección. Pero todavía ellos tienen que resucitar internamente, asimilar todo lo que han estado escuchando y viendo. Porque ellos, Pedro dice, voy a pescar, retomar las cosas que hacía antes. Como que no dio un paso hacia la misión, sino que se estancó. Pedro se había estancado todavía en ese viejo Pedro. Había visto tantos signos, pero no daba ese paso. Y así podemos estar nosotros. Rezamos, iglesia, misa, etcétera, pero nos hemos conformado con un cristianismo cómodo, sin compromiso, sin evangelización y sin misión. Mi zona de confort, las cosas que yo hago todo el tiempo, todos los domingos, las cosas que siempre hago, y ya yo me conformo con eso y ya basta, ¿no? Pues así estaban los apóstoles en ese momento. Y Pedro dice como cabeza, voy a pescar. Hubiera dicho, vamos a misionar, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la resurrección. No, voy a pescar. Y es cabeza. Y a Pedro se le unen, pues, otros de los apóstoles. Aparece aquí que entre los apóstoles que se unen, pues, a Pedro, está aquel apóstol llamado Tomás, recordemos Tomás, el discípulo pues que dijo que si no veía los agujeros. Igualmente Natanael o Bartolomé, aquel que Jesús le dice, tú crees, yo en Israel no hay un profeta tan grande como él. Y Bartolomé se siente empoderado porque Jesús dice esa frase, ¿no? Igualmente, los otros dos, los hijos de Zebedeo, sabemos que son Santiago y Juan. Y otros dos discípulos más, en total habían 7 discípulos de los 11. Y estos discípulos, pues, igual que Pedro,
pues tienen una actitud de una iglesia que está en pausa. Se suben a la barca y se van a pescar. Miremos un poco el tema de la pesca. Tradicionalmente se tenía que pescar de noche. No es como la pesca nuestras, que se tira el trasmayo y casi pues 500 metros. ¿No? Es una pesca diferente en la cual se tira pues el trasmayo. Ella se abre y atrapa. Y esto hay que hacerlo de noche. Porque así los peces nos ven la sombra de la persona, ni de la red, ni del barco. Y así pues se tiene una mejor pesca. Pero miren que aquí pudiéramos utilizar un tema, lo que es la gracia y lo que es el trabajo. Está bien el trabajo, pero sin la gracia estamos fregados. Ellos fueron a trabajar, tiraron las redes toda la noche. O sea, todo el esfuerzo que uno puede hacer en la vida no va a ser lo mismo cuando uno lo hace unido a la gracia, a la fe. Por eso encontramos aquí un salmo que dice, y miren ustedes y saquen sus conclusiones, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que os levantéis temprano y retraéis el descanso, lo que coméis el pan de los ídolos. El Dios fiel da el éxito a sus amigos. Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. O sea, cualquier cosa que hagamos, si no es con el Señor, no va a haber resultado. Cualquier cosa, hermano, estudio, vida laboral, vida familiar, vida matrimonial, vida personal, lo que sea, póngalo lo que ustedes quieran. Si eso no es con el Señor, no esperes resultados exitosos o buenos, o lo mejor. Ya lo dice pues el Salmo 127, ¿no? Y la lectura de hoy muestra que los apóstoles fueron por su cuenta. Jesús no estaba con ellos. Si vemos aquí, Jesús no estaba con ellos, fueron por su cuenta. Y se fueron a pescar, o sea, toda la noche trabajando. Y no agarraron ningún pececito. Ninguno. Ninguno. Hasta que llegó el día. Y la barca venía para la orilla. Recordemos, ya hay sombra de las personas. No van a, es más difícil pescar de día. Ya les expliqué. Por la sombra y los peces no van a, se van a salir huyendo. Y vienen desanimados con sus esfuerzos de todo el día para la orilla. Pero ven a Jesús, ven a alguien en la orilla y no lo reconocen. Pero Juan sí sabe quién es. Es el Señor. ¿Y qué dice Jesús? Tiren las redes, pero la tiren a la derecha. ¿Pero por qué a la derecha? Eso quiere decir, ellos escucharon un mandato, obediencia. Dos cosas importantes que hay que tener presente en la vida personal: la fe y la obediencia. Si Él mandó que tiraran la red a la derecha tienen que tirarla. No a otra parte, ni atrás, ni adelante, ni a la izquierda. A la derecha. En la vida personal es importante la obediencia al Señor, a Jesús. Así que ellos llegaron y tiraron las redes sabiendo que ya es de día, que es imposible que puedan pescar algo, pero obedecieron. A veces nuestra lógica humana nos puede decir muchas cosas que va hasta en desacuerdo o en dirección contraria a lo que dice pues Jesús.
Pero ellos tiraron sus redes a la derecha y ahí vemos que la red se llenó. Título: Pesca Milagrosa. Pero vemos que ahí en la mañana estaba Jesús. En la noche ellos no estaban con Jesús. Cuando no estamos con Jesús, todo nuestro esfuerzo será un fracaso. Pero con Jesús nuestro esfuerzo tendrá sus recompensas, sus premios. Así que igual puede ser en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral. Entonces tiraron sus redes y pescaron. Y el pasaje dice 153 peces. Todas las variedades de peces que había pues en el mar, un número simbólico. O sea, la misión de la iglesia, la misión pues es ir a todos los pueblos, a todas partes, a anunciar a Cristo. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Tienen que ir, tu misión es ir a dar la buena noticia de la resurrección, de que el Señor venció la muerte. Esa era la responsabilidad de los apóstoles, ¿no? Y esta lectura nos invita a nosotros a eso también, hermano, a descansar, a confiar, a apoyarnos en el Señor. Comentaba anoche, ayer en la hora santa, una persona me escribe, una profesional, y pregunta, Dios es una mujer de prácticas religiosas, como todos ustedes, etcétera, y pregunta en medio de su sombra, porque a veces estamos en nuestras sombras, estamos al nivel 10 y de repente caemos en la sombra. Y ella pues pregunta, ¿Dios existe? Y vengo yo y le respondo, pues porque a ti te esté yendo mal, tú no puedes dudar de la presencia de Dios. Eso no es un tema para que tú dudes de Él por tu situación que estás viviendo, sino al contrario, es ahí donde debes dar testimonio y confiar en el Señor. Terminó la conversación. Después, a la hora, responde la persona. Yo pensé que me iba a mandar por un tubo, ¿no? Porque a veces la gente quiere escuchar cosas que le agraden, que le gusten. Y conmigo no pasa así, ¿eh? Porque yo soy muy seco cuando tengo que responder cosas muy reales. Yo no. Y después responde 2 horas y dije, tienes razón. Voy a poner todo en manos del Señor. Yo dije, amén. Amén. Yo dije, sí, ¿no? Por dentro, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esta liturgia de hoy es una invitación a eso. Miren cómo estaban los apóstoles. Y cuando estaban con el Señor, la pesca fue diferente. Fue una pesca, pues, milagrosa. Pero eso no termina ahí. La parte que más me gusta, no es, la parte que a mí personalmente me gusta más es la que viene después. Jesús le preparó la comida, ¿ah? Jesús era buen cocinero, ¿ah? Muy atento con la gente. Sí, muy atento con la gente, ¿no? Jesús no se creía que muchas cosas. Él no sé, como nosotros que nos creemos a veces por títulos o por recursos económicos o por lugar donde vivimos, etcétera, no creemos que somos, pues, y la, es que también la sociedad en que vivimos nos hace ver que es importante que tú te clasifiques en un grupo de personas superiores a las demás, cuando todos somos iguales, amados, queridos por Dios, ¿no? Entonces Jesús aquí, como el día de la última cena que le lavó los pies a su discípulo, aquí le prepara el almuerzo. ¿Ah? Si multiplicó panes y peces para más de 5,000 personas, era 12. Esto fue un milagrito facilito. Esto fue facilito, ¿no? Para Jesús. ¿Ah? Eso no hay duda que pudiera haber, que él hizo eso mucho más rápido.
Aquí no había que hacer grupo, vamos a repartir esto aquí. Aquí rapidito, Jesús pues preparó los alimentos, pescado y panes. Y todos comieron. Siempre en el contexto de las comidas, el banquete. Siempre el banquete, cuando Jesús está en uno de esos eventos, es para explicar el reino de Dios. El reino de Dios se parece a una cena, a un banquete. O sea, la comida siempre en un lugar de amistad, un lugar pues de encuentro, un lugar de cercanía. Y Jesucristo quiere tener cercanía con ellos, pero no solamente eso, quiere ponerse a la disposición de ellos. Ustedes no están huérfanos, ya se lo está diciendo, van a estar siempre conmigo. Claro, pero también nosotros tenemos que aceptarlo y abrir nuestro corazón, nuestra familia, nuestro matrimonio a Jesús. Porque tiene que ser recíproco. Jesús está ahí a la puerta tocando, pero eres tú el que le tiene que abrir la puerta de tu vida para que Él pueda hacer su obra y morar en ti. Esa es una parte que le corresponde a cada uno de ustedes. Podemos llegar a la misa y salir igual. O podemos llegar a la misa e irnos diferente, alegres, contentos, porque me he encontrado con el Señor en su palabra y a través de la Eucaristía. Esa debe ser siempre la actitud de cada uno de ustedes cada vez que viene a la misa, a la Eucaristía. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a presentar nuestras oraciones al Señor y vamos a responder: haznos dóciles a tu voz, Señor. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por la Santa Iglesia, para que en la obediencia de la palabra del Señor pueda recoger frutos abundantes de gracia y ser una guía segura para la humanidad. Oremos. Por el Papa Francisco y todos los sacerdotes, para que tengan siempre una fuerte y serena y ayuda a las personas que crecen en el seguimiento de Cristo. Oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por los jóvenes que se cuestionan sobre la vida, para que puedan escuchar los deseos más profundos de su corazón y se den cuenta de que allí el Señor les habla y los invita a tomar decisiones en pro de su felicidad. Oremos. Haznos dóciles a tu voz, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor los acoja en su morada y les conceda a sus seres queridos consolación, fortaleza, fe y la resurrección. Oremos. Haz, Señor, que estemos preparados y dispuestos para tu visita. Y no permitas que las fatigas y los afanes de la vida nos mantengan alejados de ti. Tú que eres Dios, vives y reina por los siglos, los siglos. Amén. Nos sentamos, hermanos, y continuamos la liturgia. Jesús.
Colabórate, hermano, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, acepta bondadoso esta ofrenda que te presentamos y agradecido por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario y nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se devora de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Hosanna, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el mirar de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor José Mingulloa, y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Pedimos por la salud del Padre Juan Runi, Vicky Gutiérrez, Antonio Castillero, Nelson Díaz, Luis Núñez,
Oramos también, favor recibido de Flor María Chen, bienestar espiritual de Eili Jurado, hermanos Cedeños, al juez misericordioso Augusto César Castrellón Calderón, la divina misericordia, protección de la familia Johnson Castaño, a la Virgen del Carmen, conversión de Jorge Castaño Holguín. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Mireya Belinda Ríos Gallardo, Roberto Alejandro Holguín, Luis Carlos Quirós, Ruiz, Mauri Murphy, Ana Cristina García, Elsie Emit Varela de Pinzón, Padre Arturo López, Delmira de Pacheco, Zenia Segura, Julio César Morales García, César Augusto Fábrega Rodríguez, Francisco López Palma, José Abadía Vallejos, Edgardo Alexis Cáceres, Julia Beatriz Padilla de Flores, Virginia Elizabeth Díaz de Estambrano, Juan de Dios Adames Batista, María del Rocío Tacles Pinilla, Rodolfo Lozano, Aracelis María Golf Ruiz, Luz María Roger, Angélica del Carmen Rangel, Argelis Saucedo Velasco, viuda de Chon, Felicia Caballero de Delgado, Juana Elida Herrera Olivares, Rosa Elvira Camargo Quirós, Juan de los Santos Villanueva, Lorenzo Pitano Batista. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos, hermanos, por la fe, dirijámonos al Padre, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudado por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Demos fraternalmente un saludo, un gesto de la paz del Señor resucitado. Este Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y será sanado.
Cuerpo, sangre de Cristo, guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por la resurrección, el que vive y reina por los siglos y los siglos. Amén. Nos sentamos unos minutos. Pues recordemos, hermanos, ya están abiertas las inscripciones para la catequesis prematrimonial, la página web de la parroquia. Para este viernes 12 tenemos foro con los representantes, sábado 13 foro con los alcaldes, 7:30 de la noche ambos días. Te invitamos a que te inscribas para ser observador de la Comisión de Justicia y Paz. En la parte afuera está pues el flyer con el código QR. Igualmente, les invitamos a participar de la hermosa experiencia de los talleres de oración y vida. Inician pues el martes 9 de abril, 7:30 de la noche, aquí en el templo parroquial. Vamos a ponernos de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Está pisado, está pisado, está pisado.